septiembre, la alegría de las mascaradas y la cimarrona llegó hasta el Parque de Grecia, un festival muy particular organizado por el Grupo de Apoyo Comunal y la Oficina de Gestión Cultural de la Municipalidad alegró la mañana de los griegos. Bueno, el festival nace a partir de una propuesta que hace el grupo de los pensionados del parque, ¿verdad? Dentro de sus labores en gestión cultural que han estado desarrollando en este año y bueno, desde el año pasado. Y comparte pues también del trabajo de gestión cultural que se desarrolla desde la municipalidad. Y entonces se le expone la propuesta al párroco para incluir actividades de esta índole dentro de las actividades que desarrolla la parroquia por las fiestas patronales. Entonces pues se desarrolla lo que fue el Festival de Cimarrones. Esta iniciativa no es nueva en el cantón. Años atrás se había realizado la propuesta, sin embargo no fue hasta ahora que se le dio la continuidad necesaria. Bueno, teníamos la participación de cinco cimarronas, lamentablemente dos de ellas tuvieron un pequeño inconveniente y no pudieron llegar. Sin embargo, tuvimos la participación de tres cimarronas que deleitaron al público y por supuesto con mascarada local, ¿verdad? Creo que es importante que también se le dio un apoyo muy importante a las cimarronas locales. Entonces, esto hizo que el público presente pues, pudiera disfrutar de esta linda actividad. Es la primera vez que se realiza una actividad de este tipo, tan pintoresca por así llamarlo, en el Parque de Grecia. Bueno, tengo entendido que anteriormente se había hecho algo similar, sin embargo, proyectos a los que no se les dio continuidad. Y la propuesta es que con la política de cultura y el trabajo que se ha venido desarrollando en la municipalidad, pues se le den continuidad a este tipo de actividades que son muy llamativas y muy apoyadas por el pueblo griego. Estas actividades se realizan también como parte de la festividad patronal del Cantón Helénico.